Mariana. Aquí. ¿Cómo está? Bien, ¿tú? Bien. Querido Eugenio. Ya se andaba tropezando. ¿Ya? Nene, querido. ¿Cómo estás, amigo? ¿Tú? Qué orgullo. Wow. Gracias. Bueno, siéntate. Mira, que me sentaba acá. Entre las dos mujeres. Mira, qué gusto verte, Eugenio. Gracias, igual. Gracias por el espacio y por estar... Antes... Permíteme estar aquí. Antes de la entrevista que queremos hacer, tenemos una sorpresita. A ver. Un regalo. Queremos darte algo muy emblemático de allá. Pero es horario familiar, no se puede. Entonces, agüita de Jamaica. Oye, a decir verdad, no sé por qué me disfrazaron así, si a allá le quedaba mejor esto. Debo decir un dato curioso. En Jamaica no existe el agua de Jamaica. No, hay flor de Jamaica. Yo llegué y pedí, lo primero que pedimos fue agua de Jamaica y nadie conoce el agua de Jamaica. O sea, bueno, está el mar, ¿no? El agua de la llave. Sí. Técnicamente abres la llave y es agua de Jamaica. Claro, de Jamaica. Pero no sabe igual. No, quieres que te ponga. Oye, ¿y qué está más bonito, el mercado de Jamaica o Jamaica? El mercado de Jamaica. Debo confesarlo. Oye, pero es cierto que en esta temporada tus hijos te dijeron, relájate un buen papá, vamos a hacerlo ahora a nuestro estilo y no estés tan acelerado. Mira, de chiquitos me tenían que obedecer pues porque son chiquitos. Y yo siempre soy de los que planeo un viaje, checo todas las actividades que hay, los lugares que hay que visitar y desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche quiero hacer actividades. Y como ya están adultos, ya están en el plan de que no, pues queremos descansar y queremos dormir. Y yo le digo, pero para ir a solearte, pues te vas a la azotea de tu casa. Claro. Yo ahí tengo, fíjate, un texto y a ver cómo lo tomas, ¿eh? De Badir. A ver. Badir dice que te la pasas controlando, te la pasas dirigiendo, no. Que quieres que todo se haga justo como tú quieres y cuando quieres. Y que no se sale de calendario. ¿Estás en lo cierto? ¿Está en lo cierto? Shh, cállate. No, yo no controlo. Silencio, cállate. Yo no controlo. Tú eres una persona muy privada, pero ya vas estrenando la tercera y por ahí ya sabemos que ya viene la cuarta temporada de Viaje con los Derbez. Entonces, porque sí hemos visto, o sea, yo en la primera temporada, el contestón que te da Alessandra, cuando quieres poner a Aitana con la víbora que te dice, no, que muy pro de los animales. O sea, sí están abriendo una puerta que tú nunca habías abierto. No, mira, te voy a explicar. Cuando nos ofrecieron este formato, primero yo dije que no quería hacer un reality o nada parecido. Y luego cuando nos dijeron, bueno, ¿y qué tal un viaje? Dije, un viaje puede ser. Pero les voy a ser muy honesto. Cuando aceptamos hacer la primera temporada, no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Y honestamente, y lo digo ya todo pasado, creo que jugamos con fuego. Claro, y nos quemamos. Claro. En la temporada 1. Pues hubo hasta un divorcio ahí, ¿no? ¿Eh? Hubo hasta como resultado el divorcio de Aislinn, ¿no? Sí, claro. Fue una temporada que fracturó muchas cosas. Y después de ahí, un año entero nos insistieron en hacer la segunda temporada, dijimos que no. Y luego ya pusimos reglas, hicimos muchos cambios y finalmente accedimos a hacer una segunda temporada ya sabiendo a lo que íbamos y nos ha servido como terapia. Yo de repente incluso lo veo porque yo era de los que veía un reality y decía, ay, si está la cámara y la luz y tal. Y van a platicar, pero te voy a explicar qué es lo que pasa. Como familia, cuando nos vemos a veces de, oye, estoy en México, estoy en Los Ángeles, vamos a comer. Y esas dos horas no te pones a decir, oye, aquel día de 1985 tú me ofendiste. No, te la quieres pasar bien. Claro. Y nunca profundizamos. Sí, y aquí cierto. La serie nos ha servido como terapia familiar porque estamos un mes encerrados y de repente nos dicen, toquen temas un poquito más... profundos. De hecho, y en la segunda temporada hablaste con José Eduardo de yo te quería ver. Y te lo juro, Joana, no es mentira, no está montado. A mí me dijo la productora en ese momento, me dijo, ¿de qué quieres hablar? Le dije, pues nunca he hablado con José Eduardo de esto porque él no quiere tocar el tema cuando lo he querido hacer y los otros días pues yo quiero pasármela bien con él. Me dijo, tócalo aquí. Y lo toqué ahí. Por lo tanto, ¿has aprendido cosas de tu esposa, de tus hijos que no sabías? Sí, muchísimas. Por eso te digo que me ha servido como terapia, que de repente ahí he descubierto cosas que dije, ah, caray, yo pensé que tenía
una mejor relación acá o pensé que estaba peor acá. Y aquí en la serie todo lo platicamos porque estamos un mes encerrados en un lugar. Viéndose la cara. Tú eres la cabeza de este equipo, de este crew. Pero tienes tu productora. Entonces haces cosas para el mercado de Hollywood y también para el mercado hispano. Es diferente la comedia y es diferente las cosas para allá, para acá. ¿Qué pasa? ¿Partes la cabeza mitinita o qué onda? Sí, es una muy buena pregunta. Es totalmente un mercado diferente. Sí. En Estados Unidos todo lo quieren súper frío. Por ejemplo, no quieren que gesticules. Cuando yo hago películas, esta es una anécdota muy chistosa. Me googlean y ven Familia Peluche y se espantan. Claro, van a decir, no nos vaya a salir. Ya me di cuenta porque luego me lo confesaron. Entonces yo llegaba al foro y de verdad era de, buenos días. No, moviste la ceja, no la muevas. No, gesticulaste. Y de verdad decía yo, ¿qué quiere el director? O sea, creen que, hola, ¿cómo estás? Oye, es que es la pantalla grande. Claro. Oye, rapidísimo, ahorita que mencionan de las situaciones de esta temporada, para que en verdad la vean, porque hay una situación con Alessandra. Hay una cuestión con Alessandra que es algo a lo mejor que tú no conocías, donde ella piensa que minimiza sus emociones y que todo lo haces por chiste, que todo lo resuelves con un chiste. Pasó una cosa, el gobierno de Jamaica, era un día festivo, nos ponen un motociclista, porque si no, no llegábamos a donde íbamos, y el motociclista del tercer mundo, del cuarto mundo, se metió muy irresponsablemente en sentido contrario, y estábamos grabando y de repente dejamos de tener el foco de lo que estábamos haciendo porque estábamos a punto de estrellarnos 20 veces. Sí. Y Alessandra se puso muy mal, que es muy aprensiva, y yo, que sabía que teníamos cámaras enfrente, a pesar de que estaba muy espantado, dije, voy a hacer como que no pasa nada y hacer chistes, pero estábamos muy espantados todos. Y luego, que no se ve en cámara esa parte, Alessandra se puso muy mal y lloró. Entonces fue cuando los productores dijeron, platíquenlo en la cena y dile lo que está sintiendo. ¿Qué es lo que te digo? Que de repente no esperábamos que el formato fuera tan fuerte. Entonces, a la hora que llegamos a cenar, le dijeron a Alessandra, expresa lo que sentiste en el coche. Y fue lo que ustedes vieron, en donde Alessandra dice, ¿por qué haces bromas cuando yo me estoy sintiendo mal? Claro. Y es que de verdad estuvimos a punto de estrellarnos varias veces. Uy. Wow.